Alhamdulillahi, el Gani el Hamid, Ashadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lahu, wa ashadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, alahumma sali ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salim tasliman kathira. Amma ba'd, faya ibadallah, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Queridos hermanos y hermanas en el Islam, elevemos juntos nuestra taqwa hacia Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, cumpliendo sus obligaciones y absteniéndonos de sus prohibiciones, que estemos entre aquellos a quienes Allah concede su misericordia y bendiciones, y que seamos entre sus siervos que siempre lo recuerdan. Queridos hermanos y hermanas, hay un hadiz narrado por Imam Muslim sobre uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que observó de cerca sus acciones diarias y su discurso y dijo: Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Lo que significa: en verdad el profeta sallallahu alaihi wasallam recordaba a Allah en cada situación y en todo momento. En este hadith encontramos algunas lecciones importantes para nosotros, especialmente cuando enfrentamos desafíos en la vida diaria. Queridos hermanos y hermanas, la vida no está libre de tribulaciones, de pruebas, y a veces son tantas las adversidades que enfrentamos en la vida que nos hacen sentir ansiosos, incómodos y afecta negativamente nuestro bienestar mental, emocional. Algunos de nosotros pasamos por problemas familiares, conyugales, pérdida de trabajo, pérdida de seres queridos, fracaso en algunas de nuestras luchas individuales, etc. Todas estas pruebas nos pueden provocar tensiones emocionales y psicológicas. De hecho, al igual que los adultos, también los niños, lamentablemente, tampoco están libres de síntomas de depresión y problemas psicológicos mentales. Para tratar el estrés y la ansiedad existen algunas soluciones que podemos probar y aplicar en nuestra vida diaria. Basado en el hadith que antes mencionamos y que nos sirve como una guía del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre la importancia de recordar a Allah con la esperanza de que nos pueda proporcionar tranquilidad a nuestros corazones. Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, menciona en la surat al-Ra'ad diciéndonos: Alladina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'inu al-qulub. Esos que creen y cuyos corazones se tranquilizan con la mención de Allah. Ciertamente los corazones se encuentran sosiego al mencionar y recordar, glorificar a Allah, exaltado sea su nombre. Uno puede preguntarse cómo el recuerdo de Allah trata nuestros corazones ansiosos y con mentes llenas de problemas. Queridos hermanos y hermanas, el recuerdo de Allah no solo se limita a recitar el tasbih, es decir, pronunciar subhanallah, subhanallah. El verdadero significado de recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, es siempre estar siempre conscientes de Él. Y esto significa que además de recitar el tasbih, decir subhanallah, el tahmid, alhamdulillah, y el tahlil, es decir, la ilaha illallah, no hay más divinidad que Allah, se nos anima a recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, en nuestro corazón, siempre mientras reflexionamos sobre nuestra vida diaria. Recordar a Allah en el corazón siempre que reflexionamos sobre la vida diaria. Un creyente debe esforzarse por recordar a Allah cuando recibe el sustento y también por las bendiciones que se le han otorgado. Y esta es una comprensión más amplia del concepto de recordar a Allah. Si aplicamos este concepto, Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, será nuestra prioridad en nuestras vidas. Empezaremos a darnos cuenta de que Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, tiene poder sobre todas las cosas, sobre todos nuestros asuntos, sobre cada situación en la que atravesamos. Por lo tanto, si continuamos teniendo confianza en Allah,
teniendo fe en Allah y ponemos nuestra confianza en Él, ninguna prueba, ningún desafío parecerá demasiado grande o difícil de superar, porque creemos que Él siempre, siempre estará allí para brindarnos su ayuda. Habiendo dicho esto, aunque recordar a Allah trae calma a nuestros corazones, también debe complementarse con el esfuerzo adecuado. Al enfrentar el estrés emocional, hay ocasiones en las que necesitamos hablar con alguien, alguien con quien hablar, y a veces buscamos el consejo y el apoyo emocional de nuestros familiares, amigos cercanos, y ellos nos pueden brindar un alivio en nuestro corazón. Qué mejor si esa gente a la que nos acercamos son musulmanes también. De hecho, hay ocasiones en las que también se puede buscar ayuda profesional. Observemos una historia en la que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam consoló a alguno de sus compañeros que se sentía triste, un compañero llamado Abu Umama. Estaba en la mezquita cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam le preguntó cómo estaba, y Abu Umama le dijo que estaba molesto, pensando en deudas que le abrumaban y que lo agobiaban. Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam le enseñó una súplica que debía recitar cada mañana y cada noche, lo que significa: oh Allah, busco tu protección en ti del dolor y la tristeza, la preocupación, de la debilidad y de la pereza, de ser vencido por las deudas y dominado por los hombres. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hasan wa'udhu bika min al-ajzi wal kasal wa'udhu bika min al-jubni wal juhli wa'udhu bika min al-ghalabati al-dayni wal kahri wal rijal. Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam agregó: si recitas esta dua, esta súplica, seguramente tus penas desaparecerán y tus deudas serán pagadas eventualmente. Hadith narrado por Abu Daud. La forma en la que el profeta sallallahu alayhi wa sallam se acercó a su compañero con gentileza y preocupación claramente le dio alguna forma de esperanza. Queridos hermanos y hermanas, en medio de la pandemia, quiero Allah que termine pronto. Muchos de nosotros enfrentamos estrés emocional, y para abordar este problema entre hermanos y entre hermanas podemos brindar ayuda, escuchar a quienes necesitan nuestro apoyo emocional. Con suerte, al compartir nuestros problemas podemos aliviar o ayudar a la gente a liberar algunas tensiones que enfrentan o que enfrentamos. Que nuestros corazones y almas estén siempre tranquilos con el recuerdo de Allah, pase lo que pase, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a nosotros y a nuestras familias paz y serenidad en nuestra vida diaria. Amin ya rabbil alamin.